PEGI 18. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro vídeo de Doom Eternal. Y continuamos con el Dunga, ¿eh? Continuamos con el Marine Espacial. Dale duro, campaña, partida. Continuar. Hoy me encuentro un poquito mejor, ¿eh? Estoy bastante mejor. A ver si se me nota la fluidez a los mandos. El 68% de las fuerzas del infierno. ¡Oh, qué bien! Los demonios no consumirán la tierra como quería la Gunmaker. Muy bien. Un sacerdote y he perdido su señal. No consigo localizarlo. ¡Hala! Le digo, lo va a tirar ahí a la olla o algo. Sí que es una especie de... Vale. Su arquitectura es similar a la suya. Esto era aquí. Vaya, hombre, ahora nos... El último sacerdote se oculta. ¿Qué pasa, Sammy? ¿Cómo está usted? Prime, bueno, sería Samu, ¿no? Realmente, Sammy sería... Sí, Samu. ¿Qué pasa, Samu? El único portal que llega hasta aquí está situado en el núcleo de Marte, en la ciudad perdida de Jerez. ¿Hay que volver? Pues volvemos, hombre. Lo que tú me digas. Te he marcado su posición, pero te costará llegar hasta allí. Entonces Vegitus no ya no está. De acceder al núcleo de Marte. Es que a mí me gusta jugar con Vegitus. Ah, ya estamos. ¿What? Big fucking gun, wea. Diseñada por el Dr. Samuel Hayden como parte de su red de defensa antidemonios. Buscando las coordenadas de la BFG 10.000. Fobos. No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así por las buenas. ¿Por qué? El portal está listo. Vale, configura el transportador de las misiones. Vale, pero... ¿por qué? ¿Qué te ocurre? Vale, tengo 5... vale, 5... Tengo para abrir 2 y 2, ¿no? Sí. 2 y 2. Monedas. Sí, mejor monedas. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me he vuelto a poner al marine espacial. He dicho, coño, ya que gasté esas células, tío, hay que ponérselo, joder, hay que ponérselo. Este es mi traje. Pero mira qué guapo voy. Clásico marine. Oh, tío, lo estoy dando ahora. Le estoy dando al mayúsculas, tío. Tengo dos más, joder, que está todo lleno, tío. Su puta madre, está todo lleno. Vale, pues voy a cogerme estas dos y ya está, qué más da. Ahí, ahí, a tope. Ponla, ponla. No escucho nada, tío. Sí, creo que me he pasado poniendo el audio tan bajo. O sea, los cristales, ¿para qué eran, tío? No me acuerdo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Temazo! ¡Oh! ¡Temazo! ¡Doom 3! ¡Temazo! Yo llevé durante años esta canción como tono de móvil.
Temazo, tío, temazo. Pero no me quites la música, cabrón. El Doom 3, tío. Para mí el mejor Doom, ¿eh? Con diferencia. Dun, 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 dun. Queda una. Buah. Puto de mazo, coño. Tres de seis usadas. ¡Oh! Me faltan tres. ¡Oh! ¡Para tener la espada, coño! De mazo, tío. Qué grande. Bueno, voy a bajar el sonido, es que me lo he subido yo, vosotros no lo habéis notado, pero yo me lo he subido mogollón. Temazo, tío. Yo estoy enamorado de ese tema, tío. Vale, ¿qué teníamos que hacer? Que se me ha olvidado. Ah, sí. Vale, teníamos que subir, es verdad. Esto sigue estando muy alto. ¿Qué me ha pasado? Me he puesto ahí y digo, ¿cómo? ¿Es esta? Boom, a tope. Ah, sí, antes de meternos ahí, obviamente, habrá que meterse los puntitos. 6 puntitos, aumenta el daño contra demonios congelados. Y me sobraría un puntito. Revela todos los objetos de progreso. Eso es una gripo y eso es gastárselo en algo que no merece la pena. Lo del mapa, un tira que va, dije, bueno, por probar. Bomba de hielo, está más tiempo congelado. O granada de fragmentación, la granada provoca una segunda explosión que aunque no daña, hace los que titubeen. Sí. Gracias. Toma, logro desbloqueado. No lo he visto, pero da igual. Vale, tengo 5 puntillos de estos para pa repartir. Vamos a ver, veamos. Tengo nada. Esto y el RPG. Vaya, hombre, falta uno. Para el RPG, el SDG. Esta es una de las preferencias. Completa una categoría de ventajas del traje. Pretor, déjame leer, cabrón. Dios, qué música, por favor. Qué música. Dios, Marte. Voy a por ti a follarte. Dale duro, hostia. ¿Dónde hay que darle? Aquí. Rock and roll, coño, rock and roll. Registro de misión. A ver. Vale, esto es una misión de la RC. Nuestro personal ha confirmado que el Slayer ha llegado a la torre del doctor Hayden y ha hecho con sus restos. Vale, no sabemos por qué. Según fuentes no identificadas en el seno de la organización, el doctor Hayden esperaba su llegada. Solo podemos rezar para que sea cierto y la resistencia pueda pervivir. Dios joder. Uf. El núcleo de Marte, joder, sí. Con la ayuda de Samuel Hayden, has localizado el último de los sacerdotes en el infierno. Digo, del infierno. En Sentinel Prime, una ciudad de tu pasado. El único camino conocido hasta este lugar ahora maldito pasa por el portal dimensional que hay en el núcleo de Marte, donde se encuentra la ciudad de perdida de Hebed. El viaje hasta allí te llevará un tiempo del que no dispones, un dilema que exige un enfoque más directo. Muerte y destrucción, ¿no? Vamos, esto sigue estando muy alto. ¡Enemigos! ¡Enemigos! Voy a aprovechar de tener un trago, tío. ¿Qué pasa, guapa? ¡Hostia! ¡Dios santo! ¡Es él!
No jodas, ahora te das cuenta. Dirección dice que los dejemos pasar. Hombre, que si no me dejas pasar te reviento. Anda, trae la tarjeta, chaval. Sí, sí, eso, eso, que llevas colgando. Sé lo que es. Anda, ven, majete. Ábreme la puerta. Gracias, guapo. Ha sido delicado, ¿eh? No, no se puede quejar. ¿Quién eres? Hombre, ¿qué pasa, amigo? O te apartas o te aparto. Dame el plasma. Gracias. ¿Me ha gustado el hierro? Pues me lo llevo. El acceso a la BFG-10000 está al otro lado de esta instalación. Ok. Atención, la BFG-10000. ¡Ábrele un boquete a Marte! Claro, aquí la Big Fucking Gun, tío. Joder, es una Big Fucking Gun. ¡Verde juego! ¡Verde que te quiero, verde! La BFG-10000 también te resultará interesante. No puedo cambiar de arma. No puedo llevar esta. Eso dicen. Bueno, antes que nada, mapa. Vale, cambio de arma. No das puta. Cabrón. ¿Por allí? Vale. ¿Algo que hacer por aquí? No. Uf, qué rápido va esto. Está esto bien puesto, sí. Cabrón. Lo veo. Qué manía, tío. Ah, que estoy a tope. No me queda munición. Hijo de puta. Musicote, tú. Sin munición. Voy. Está esta. Vale, hay que ir por ahí, vamos a ver. Ahí es por donde he subido. Perdón, por donde he bajado. Vamos, dale duro, nene. Vámonos. ¡Uf! ¿Me quieres dejar ciego o qué cabrón? Atención, máxima amenaza del Slayer. Hijo de puta. ¡No! Atención, la BFG-10000 dispara. Vale, munición. Voy, voy, no me metas prisa. Ahí está. ¡Wow! ¡Eso es mío, eh!
Ven para acá. Pues comprar ¿qué me queda? Este, ¿no? Desbloquear. Verdad, que hay que hacerlo con el ratón, tío. Eso que no se puede hacer con el. Con el botón de espaciador con el enter. Es algo que me choca mogollón, tío. ¡Ostras! Lucecitas. Luego no me extraña que me duele la cabeza. Cuando acabo de jugar este juego, es que me duele la cabeza que flipas. Ya está. A palmarla, cabrón. ¿Qué coño? Atención, la BFG 10.000 dispara. Pedazo de trasto. No, no. No jodas, no. Opa. Cabrón. ¡Oh! Vale, perdón. ¿Dónde está este? Esta. Qué cabrón. Ah, qué cerdo, coño, qué daño. Ahí hay una vida extra. A ver cómo la pillo. La tengo. No, joder, qué puta manía, tío. Vaya, hombre. Ha petado. ¿Y esto? Vale.
hijo de la gran puta. ¿Qué ha pasado? Se ha muerto solo. ¿Dónde está? ¡No! ¿Pero por qué no has cambiado esa, tío? Esta. ¿Qué ha pasado? Cabrón. No, hombre, no, tú no. Ah, cabrón. Atención, la BFG 10.000 dispara. Uf. ¿Dónde estás? Se va a hacer. Se va a hacer paz, coño. Eso de mierda. Daño crítico. Hijo de puta. Atención, la BFG dispara. Tomar por el culo. Ya está. Thank you. Entrada bloqueada. Ah, ¿en serio? No me jodas. Creía que no sabían que estaba aquí. Vale, sí, ahora vamos de ir. Primero déjame pillar munición, todo lo que haya por aquí. Vale, tenemos una célula ahí abajo. ¿Cómo llego? ¡Ay, coño! Que no he mirado los desafíos. Dapatum, batum. Mata 40 demonios con un arma muy grande. Vale. Destruye 3 puntos débiles del cañón de brazo de un mancubus. Ah, oh, hostia. Encuentra la llave del Slayer. Vale. Dices que aquí abajo está. ¿Cómo bajo ahí, tío? What? Coño. Mira todo, ¿cómo bajo ahí, tío? Ni de coña, ahí me reviento. Lo veo. Ahí el perrito, como ladra. Oh, no, no me deja. La BFG dispara. Voy a ver algún modo de poder bajar, tío. ¿Pero por dónde? Atención. Ah, espérate, espérate, que a lo mejor es cuando bajes por aquí. Espérate. Vale, vale, espérate, espérate. Vale, está el mapa abajo, tal. Espérate, porque a lo mejor lo de la plataforma esa nos viene bien. Vale. ¿No se abre? Vale, no se puede ir por aquí. Estoy más perdido que perdido.
Vale, vale, tírale. Vale, va, vamos para adentro. No, para adentro. Bueno, eso creo yo. ¡Ah! 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 Que me caigo por hacer el imbécil. Gracias. Me lo llevo. Vale, ya tengo para abrir otra puerta, pues. Me sobró una de antes. Uf. Hostia, esa mierda no me mola, ¿eh? Por los pelos, qué pura potra. ¿Me abres la puerta? Gracias, majo. ¿Por ahí, en serio? ¿No hay otro camino? Sí, por aquí. Te moriste, cabrón. El mapa, el mapa, el mapa, el mapa. Muy bien. Muy bien. Vale, aquí arriba tengo. Oye. Mierda, no llega. Joder. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Mucho Mario. Automapa, regresa al automapa. Mira, ahí tenemos eso. ¿Me ha dejado algo? Nope. Ah, ah, ah. ¿Qué es esto? La Big Fucking Gun. BFG 10.000. Entrada de datos de Pequitus. El puesto avanzado de la UAC en Phobos estableció originalmente como estación minera y repetidor de comunicaciones. Se sometió a una ampliación inmediata tras la destrucción de las instalaciones de Largen en Marte. En el Consejo de Administración de la UAC decidió a conservar su monopolio sobre el planeta rojo y el espacio circundante, emprendiendo la construcción de una importante plataforma defensiva. El plan de diseño hacia el uso de la tecnología derivada de la BFG 9000 en la construcción de un enorme cañón de partículas en el satélite BFG 10000, la mayor plataforma de armas jamás concebida por el hombre. Pasamos de un tamaño mano, de mano, ¿vale? La 9000, a un tamaño super mega gigante, que es la 10000, mola. Posee la potencia suficiente para defenderse contra los cruceros BTL de la clase principal más grandes que existen, o incluso contra la eventual aparición de la amenaza demoníaca procedente del espacio. Joder, cómo se te han vuelto mis vecinos, ¿eh? Guau, 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 jiji, guau, guau. La madre de los parió, qué asco, porque ya se quedó en su pueblo. Vale, así que eso es la gran Big Fucking Gun. Vale, en algún momento podría haber ese trasto, pero si es gigante. ¿Te lo imaginas? Ir con un mecha, los que hemos visto por ahí con ese trasto y ¡pam, pam, pam! Dios. Se me pondría muy dura. Madre mía, aquí hemos vuelto al Doom 3. No. Vale, espérate, porque este cabrón. Hijo de puta. Ah, mira, estaba eso ahí, tío. Podríamos haberlo usado. Hemos vuelto a Marte, muchachos. Hemos vuelto a Doom 1. O a Doom 3. Guau, qué bueno el Doom 3. Un día de esto lo tengo que rejugar, tío. Es que para mí es mi favorito. ¿En serio? Este tío no me da miedo. Claro, claro que no te da miedo. Cuando veas al marine espacial, hijo de la gran puta, te vas a cagar encima. Sí, que ha dicho que pase usted, caballero, claro, claro.
que no, no le tengo miedo. Esta cápsula de control contiene la fuente de energía de el traje está brutal, da igual. Está espectacular. Otro día que me encontraba mal y no supe apreciar lo bello que es. Te quites, coño. ¡Oh, loco! Voy a utilizar el... No, joder, no te deja jugar nunca con él. En los Quake te deja usar estos trastos, porque aquí no. ¡Alarm! 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 Coño, claro, ¿no ves que está ansioso? ¿Quiere disparar? ¡Hala! ¡Cañonazo! ¡Big fucking gun, motherfucker! ¡Buuuuh! ¡Cráter en madre! ¡Cráter en madre! Se autodestruirá. Deberíamos continuar. ¡Ay, que se la lleva! ¡La big fucking gun! ¡Wea! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ha pasado! ¡Eh! 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 Joder, menos mal que es el Doom Guy, ¿eh? Si no me preocuparía. Si fuera Nathan Drake estaría acojonado. La Big Fucking Gun 9000, joder, sí. Es capaz de matar a la mayoría de los demonios de un solo disparo, loco. Esta arma es Dios. Que usa munición nuclear, ¿no? Los portales de emergencia te llevarán a la instalación de la superficie de Marte. Qué guapo. ¿Me dejas? Arsenal. Uf. La Big Fucking Gun. Cuanto más vuele el proyectil, más daño infligirá a los zarcillos. Cuando ves munición de B-Fucking Gun cerca, te puedes dar el lujo de usar el arma. ¿A que sí, verdad? Si no, ni de coña. ¿Qué botón es? Es el 8, ¿no? Ya, vale. Entonces, 5 y 2. Aunque ahora me dirán de usarlo, seguro. Buah, el puto B-Fucking Gun. Tendría que haber usado en el primer momento a tomar por el culo. ¿Qué coño? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué haces? ¡Gilipollas! La munición del B-Fucking Gun se repondrá con... cuando pega ese ruchazo. Imagino que sí, ¿no? Ahora es que ahora he pillado eso. Pero yo imagino que sí, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? No te... ¡Ya, coño! ¡Qué agujero, loco! ¿Qué agujero? Bueno, nada. Hay que meterse, ¿no? ¡Hostia! Precioso. Precioso. Me encanta. Otro juego que tiene una visión parecida a esta. No es el mismo contexto, pero es parecida a esta. Es en el Dead Space 3 cuando va a explotar el planeta. Precioso, ¿eh? Es precioso. Pues esto igual. Una puta orgía visual. Un momento. Vamos a continuar. Joder, mi garganta. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo, tío. ¿Los desafíos cuáles eran? Encuentra la llave, está claro. Destruye puntos débiles, está claro. Y mata a demonios con... ¡Ah! Con la B-Fucking Gun. Vale, nice, nice. Puta madre. Así aquí la vamos a usar mucho. Puedes usar las cápsulas de evacuación para bajar al núcleo de Marte, pero no hay manera de llegar a ellas desde aquí. Joder, está el Pitu y sus colegas, ahí los dos. Bueno, mentira, están los cuatro ahí dentro jugando al uno, ¿sabes? Está... Madre mía. ¿Quién ha hecho en dólar? Les he dicho, y chavales, por favor, bajar un poco el timbre que no puedo jugar, ¿sabes? Estoy grabando. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Dónde es, tío? Ah, es ahí abajo. Ahora me he dejado mil cosas, ¿a que sí? ¿O qué? No, pues no me he dejado nada, nice. Cojonudo. De puta madre, loco. Aquí para impulsarse, bueno. Voy a decir, con lo mal que se me da a mí impulsar a mí esas cosas.
Vale, esta y la 8 era bifucking. Bueno, vamos a ver cómo es la rueda. Vale, ya tengo todas las armas, ya las tengo todas. ¡De puta madre! Dios, mira qué vistas, qué bonito, qué bonito, qué bonito, por favor. ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¿Qué? Joder, gran puta. Rezan por el regreso de Slayer, el salvador de la humanidad. Claro, aquí Creen que estoy un yo. solo Pagaré hombre muy puede duro, detener a señora. las huestes Mire del el pedazo de infierno. tranca que tengo. Voy a hacerle paca. Y va a darle un gustazo. Voy a mover por aquí. Vale, ¿y esta mierda cómo la abro? Que es por bajo, ¿no? Por el otro lado. Si es que sus cojones. Ya me lo podrían poner más fácil, hijos de puta. No, no. Bienvenidos al infierno. ¿Qué? Pues pasa, La chata. cortesía de sus Sabes que amigos de yo la ya misma soy fe. cliente habitual, ¿no? Yo aquí vengo mucho. Tótem de aumento. No. No. Aquí ya voy a morir, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está ese trasto? Joder, nene, te has quedado atorado ahí, ¿eh? Hijo de puta, qué gallito mareado. ¿Dónde coño está él? Buah, qué asco. ¿Dónde coño está? Ah, aquí. Buah. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, cabrones! ¡Come penes! ¡Opa! ¡Oh, cuidado! ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Ven aquí, chaval. Gracias, amigo. ¡Oh, qué coño! ¡Hijo de puta! ¡No! Joder, me acaban de quitar ya las dos putas vidas, tío. Cabrón, 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 está picado, está picado. Lo tengo, ya está. ¡No! La mierda de la. ¡Uah! Ahora se ha rayado esta mierda. Uf. Mira, cabrón. Joder, hijo de la gran puta, desgraciado. ¡No! ¡Uy!
¿Qué dices? ¡No! Buah, ese rayo es que hace un daño que flipas. Ese rayo es que hace un daño que flipas. ¡No! ¿Dónde están las serpientes, tío? ¡Oh! Prefiero reventarla. ¡Hostia, lo que me ha costado! ¡Su puta madre! ¡Lo que me ha costado! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Ay, mira! Eso no lo había visto. Vale, como... Ah, vale, que es que bajar una altura más. Uy, esto estaba antes aquí. Lo acabo de ver. Y alta la munición, no te dejes nada, loco. Hostia, mierda, lo siento. El instinto, tío. Joder, voy a haber pillado munición. Si es que se te va la mano. Wow. Vale, pues nada, va. Vamos para abajo. Uy. Por ahí, ¿no? Listo. ¿Y esto? Nada, ¿no? ¿De Secret Zone? ¡No! Joder. ¿Cuántas tengo? Una. Que ya las he gastado y me he puesto la mejora. Me he puesto la mejora de la granada. Vale, que me pongo, tío. Ya está. Ah, dale duro, chaval. Por los pelos. Superado por los pelos. Madre mía, loco. Thank you. Superado por los pelos. Vale, pues entonces me voy a poner esta. Vale, ya está entonces, ¿no? No, pero ¿cómo llego ahí, tío? La historia, ¿cómo coño llego ahí? ¿Por dónde he venido? No. No me ha atacado, qué raro. Me pica un huevo, turururu. Uy, va. Me pica un huevo, turururu. Pues ráscate, hijo de puta. Date el gusto ya. Ajá. Venen, 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 tac, tac. ¿Está usted bien, señor? Mira, mira. ¿Cuántas lucecitas? Después, siempre que acabo la partida de que uno juego este, tengo los ojos encharcados en sangre. Dos para abajo. Y uno para la derecha. Yo no sé cómo este hombre entiende los paneles, ni yo los entiendo. No un teletransportador. Hombre, por supuesto. Pegarle un cañonazo a esos hijos de la gran puta, ¿eh o qué? Pásense por el despacho de Jessica en recursos humanos
y apúntense a la campaña de donación de sangre para los minusvivus de la UAC. ¿Qué dices? ¿Donación de sangre para los minusvivus? ¿Tú eres tonta? Su sangre. Madre mía, ahí te mueras. Bueno, no puedes morirte, eres una IA. Solo me queda esta, tío. ¡Desbloqueado! ¡Pum! ¡Hostia, tú, brilli, brilli! ¡El poder es mío! Consigue todas las runas en un solo guardado. Pues no he oído lo del logro. La llave no la he encontrado. Ya verás cómo te... Es oculta, no sale en el mapa y la hemos liado. Ya verás. Me lo veo venir. ¿Y esto? ¡Wow! ¿Recuerdas cuando estábamos en Marte? La primera vez. Con el Doom Bay, antes de que él se llamara Slayer. Y esas cosas. Cómo me gusta dar vueltas, ¿eh? Y esto es un pepino muy grande. Press button now. La catapulta de Iones está diseñada. Ah, hostia, eso es un tambor. Y eso es la munición. Anda, quita, chaval. Que me van a... ¡Hombre, madre mía, tío! ¡El hombre bala! ¡El hombre bala! ¡Vamos a volar! ¡Apunten! ¡Fuego! Y se ha dado y coleando. ¡Me cago en la hostia! ¿Repetimos? ¡Soy el puto hombre barda! El ¡hombre bala! Ya está. Era por jugar. ¿Habrá contado? Sí, ha contado. Con los pequeñines cuentan. ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Por cierto. Hostia, esto es gigante, tío. ¡Oh, está allí! Me cago en su madre que está esto aquí, tío. Bueno, pues nada, es lo que hay. Vamos para rayo. Digo, bueno, quedará mucho. No, no, mis cojones, no queda. Espera, a mí era primero que ir arriba. Pero vamos, yo creo que ya no ha sobrevivido nadie, ¿eh? No es por ser pájaro de mal agüero, pero... Ya te digo yo que aquí no ha sobrevivido nadie. Hello. Coño. Ya veo. Cabrón. Perdón, brother. Perdón, se me ha ido, ¿eh? Esos cerdos no dan munición. ¡Ah, no dan munición! ¡Qué puercos! ¿Aquí hay munición de escopeta? Nope. Vale, hemos subido, había que subir más. Puerco. ¿No sales? No da munición, ¿no? Por lo visto, no. Claro, es por ahí, según esto es por ahí. Vale, pero yo quiero ir aquí arriba.
Mierda. O sea, es volviendo desde allí. Vale, pero tengo que ir abajo primero. Tengo que ir abajo primero. ¡Oh, yeah! ¿Sales? ¿No? ¿Aquí he venido? ¡Uf! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Joder! ¡Avisa, desgraciado! ¡Qué puto susto que me has dado, cabrón! Joder, qué puto susto, hijo de perra. Joder, qué puto susto que me ha dado. Madre mía, no me caga encima porque ya he hecho antes de vientre, ¿eh? Vamos, si no me sale una plástera del culo que flipas. ¡No! ¿Cómo vuelvo? ¡Mierda, joder! ¿Pero qué pasa? ¿Se dará gana o qué? ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Vale. Bueno, va. ¿Qué me pongo de segunda? Esta. Sí, señor. Let's rock. Ay, lo he conseguido de potra. Me ha salido de potra. Me ha salido de potra. Me ha salido de potra. La hostia. Qué pura potra. Porque eso es de artillería pesada. No. No, ni de coña. No sé cómo se vivió yo esos dos. Gracias, guapo. Vale, hombre, me he equivocado. Ah, es verdad que estos están a tope, tío. ¿Sectario zombie? ¿Ahora? ¿Sectario zombie? Tira, hombre, tira. Vale. Ya está, no he soltado más. Joder, yo se le meto el serruchazo. No pasa nada. ¡Oh, mira! Gordito más feito. Si puedo recuperar eso ahora. Ah. Entonces no se podía desde donde me quería meter yo. Ah, pues yo creía que sí. De un 64, Indro. Ah, por ahí no he ido. ¿Habrá algo por ahí atrás? Espero no haberme dejado nada. Hostia, vuelvo un segundo.
pasando. Como esté ahí la llave, me voy a cagar en sus muertos. Espero que luego me dejen hacer el viaje rápido. Ah, no, no puedo subir. Vaca, chaval. Gracias, majo. Ahora, adiós. Hostia. Hostia, menos mal que he podido lanzar la cadena. Porque me he caído. Menos mal que he podido lanzar la cadena porque me he caído, te lo juro. Nada por ahí, nada por ahí. Ahí a la izquierda. ¿Derecha? ¿Hay que ir a la derecha? ¿A la derecha? Vale, va, yo voy a la derecha. No entiendo yo, por qué hay que ir a la derecha. Así que es así como se hace. Ah, vale, pues mira, ha sido de casualidad, ¿sabes? Hostia, mala sombra tiene esa mierda, ¿no? Ay, qué cabrón. Vale, 5 y 2. Ya está. Gracias. Cuidado. Ahora chispa, que me voy. Upa, digo, ¿no llega? Impossible. ¿Cómo? ¿Quién dispara? ¿Es ese pequeñajo de ahí, tío? Cabrón, ¿no? Vale, va a tirar. ¡Oh, mierda! ¡No! Buah, tú, loco. ¿Cuál era? No, tío. ¡Oh, qué potra! ¡Qué potra! ¡Ay, cabrón! ¡Wow! Me he equivocado, esa no era. 5 y 3. ¡Wow! 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 ¡Me destrozan! ¡Oh! La pifa Kingan, coño, ya no me acordaba, tú. ¿Ya está? Coño, que no me acordaba de la pifa Kingan, tío. ¡Ah, ah, ah! ¡Fuck yeah, motherfuckers! Que ya no me acordaba, tío, que la tenía. ¡Au! O sea, una cápsula que da solo... vale, 30. Vale, 5 y 2. Media tanda. ¡Ah, no! 5 y 2. Ahí está. Sobrevivió pura potra, Por el B-Fucking-Gun, no me acordaba que estaba ahí, tío.
Vale, tema este de desafíos. No, me falta, me falta. Hay una de tres células. Ah, que no. Sí, sí, tengo munición, me queda un disparo. No me jodas. Adiós, chaval. Vale, guay. Ven, hombre, ven. Que te veo con ganas. Está bueno. Anda, toma. Caprichoso. 5 y 2. ¿Otro? ¿Seas cabrón? ¿Se ha puerco? No hay nada aquí, ¿no? Eso mierda explota, no jodas, qué guapo. Aún no han cargado estos. Load up. Power up. The power of Grayskull. Ahí está. Cabrón. What? Vale, va. Hago así. Me he atorado con algo. Imbécil. Ahí arriba tengo un hermano. ¿Cómo llego? No lo sé. Pero ahí arriba hay un hermano. Lo he visto. Gracias, guapo. What? ¿Pero quién coño los destruye? Hostia, ¿cómo llego ahí, tío? ¿Una forma de propulsarse? Ni puta idea, ¿eh? Hostia, yo no llego, ¿eh? Ah, sí, mira, ahí, vale, 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 vale. Vale, no, aquí falla algo. ¡Buf! Me caigo. Vale, ¿cómo llego aquí, tío? ¿Cómo subo? Vale, aquí falla algo. Da igual, da igual. ¿Cómo coño llego ahí? Perdón. Ah,
Ah, ahora, uy. Uy, si antes no podía. Ahora, gracias. Tres. No. Los bidones que se regeneran los... No, mejor dicho, bidones que se regeneran, los bidones que hayan explotado reaparecerán al cabo de unos momentos. Vale, entorno, los bidones destruidos sueltan munición. Eso también me la pone muy, muy dura. No, vamos a ponernos esta. Muy bien. Ah, te pones esa y estás todo el rato spameando bidones. Ah, ¿no ha muerto? No jodas. Sí, sí, ha muerto. Big fucking gun seco. Extra life. Vale. Que arriba tengo munición. Bueno. ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¿Ha generado? Sí. Me he enganchado de magia. Eso ha sido magia, ¿eh? Magic. Eso ha sido magia, tío. Estaba ya cayéndome cuando se ha enganchado. Eso ha sido magia. Te digo yo, esos son los magical powers de del Doom Guy. ¿Dónde? Opa. Menos mal, porque este es tonto, ¿eh? ¿Cojones? ¿Eres un normal? ¡Imbécil! Me has quitado todo el escudo. Con lo que me ha costado recogerlo todo. El imbécil este. Tonto los huevos. Vale, arriba hay una célula. Ya está, ya te veo. Hostia, ¿cómo subo? Ah. ¡Ah! Casi. Oh, gracias. Voy a morir. Tengo que hacerlo antes. Seguro que hay otra manera. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo a lo difícil. Ya está, ha bañado. ¡Ah! ¡Ah! Para mí para siempre. Gracias, majete. Vale, a ver si tengo que saltar, ¿no? No me queda otra. Tengo que empotrarme allí. Nice. ¿Qué coño? ¿Por qué está esto aquí? No, esto es por si te caes, ¿no? Vale, es súper fácil si te lleva al sitio. ¡Eh, cristalito! Trae para acá, chaval. Pues esto, ¿no? Aumento de salud, no. Esto sería defensa.
Oh yeah, madafaka. Trae para acá. ¡Ah! 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 Gracias, majete. No se puede. Nada. Voy a encontrar la llave. Ya he encontrado la llave. ¿Dónde vas, perro? No jodas. Cabrón. ¡Oh, mierda! ¡Joder, puta! Es que tiemblo, ¿eh? Hay que pillar la llave. Eso es para activarlo. Pero ya está ahí. Joder. Coño, accedo yo ahí. Joder, puta. Pues iba a ser que es por aquí, sí. Hostia, os voy. ¿Cómo? ¿No llegas ahí? ¿Qué dices, loco? Ahí falta algo. Pues no, tío. Ponía ahí. Ah, creía que ponía algo. Vale, pero vamos a dar al botón. Este botón hay que darle, ¿no? ¡Hala! Press button, now. ¡Ah, mira! Vale, vale. Se ha abierto. Voy. Sigo sin saber cómo meterme ahí. Perfecto, ya lo tengo. Tengo dos. No tengo nada, ¿no? Oh, sí, tengo esta.
Los bidones explosivos dan munición. ¡Ah! 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 Pa' mí, pa' siempre. ¡Rock and roll, madafacas! Vale, ahora sí que hay que tirarse para abajo, ¿no? Sí, porque aquí no puedo entrar, está bloqueado. Creo que por la parte de abajo hay paso. Y si no, pues lo hemos cagado. Vale, hombre. Correcto. Vaya, hombre. Quería haber pillado munición. ¡Oh! ¡Qué bonito! El Pinky cabrón. ¡Qué asco me da! Bueno, vamos a hacer el desafío bien. Vamos para allá. Por aquí. Open the door, please. Thank you. Ahora, y penetró la puerta. Patam, 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 patam. Sí. Por ahí. Madre mía, loco. ¿Qué coño es eso? ¡No! Joder, con los putos perros cabrones, hijos de puta. Cabrón, ven ahí. Es que tengo miedo, tío. Ay, ay, mira cómo suelta munición. Esto es otra cosa, ¿eh? No. Cuidado, cuidado. Gracias. Oh. Cabrón, hijo de puta. No le he hecho nada, ¿qué dices? ¡Oh, que ha pasado por delante de mí! ¡Que ha pasado por delante de mí! ¡Perro de mí! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya, ya estoy muerto. ¡Ah, no, que tengo más! Tenía tres vidas. Thank you.
Buah. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué cerdo! ¡Qué puta! No tengo. Be fucking gun, no recargas. Estoy reventado, ¿eh? Tírale, tírale, tírale. Es que me rayo siempre de botón, tío. Qué chunga es esta mierda. Todos los desafíos. Qué chunga es esta mierda, tío. Eso sí, lo de los bidones es la hostia, ¿eh? Es buenísimo. Eso de que vayan explotando, te vayan dando munición y te vayan dando de todo, eso es una gozada. Eso tendría que haberme lo puesto al principio. Joder. Joder, hermano, joder. Su poder, su voluntad de vencer. Que no, que es el Doomguy, coño. Señora, no le cambio el nombre. Va, dime algo bonito. La UAC de tripas corazón. Tripas enormes. Wow. La muerte es algo muy sencillo, porque siempre la complicamos. Sí, verdad, morirse es muy fácil. Si es que no puede ser, ¿eh? ¿Cómo es que lo complicamos? No puede ser, ¿eh? No puede ser. La hostia. ¿What? No sé qué. Vale. Le damos. Press button, now. A para adentro. Cerrando escotilla. Trazando trayectoria de vuelo. Ahí está, hombre, bala 2.0. Ahora con cápsula. 2, 1. ¡Se la meto por el culo! Nos acercamos a la fase de entrada. Prepárate para las turbulencias. Qué lástima que no te dejen hacer estas cosas, tío. ¡Cago en la hostia! ¡Que me voy al centro del infierno! ¡Hasta luego, pingao!
De la que te has salvado, amigo. De la que te has salvado. Ahora, ya estoy aquí otra vez. ¡Pip! He vuelto al pasado. La ciudad perdida de Jerez. De antes de tu época con los centinelas. El portal te llevará a Sentinel Prime, donde se oculta el sacerdote. Vale, pues vamos. Vale, célula ahí abajo. Nada, ¿no? Hasta luego, capsulita. ¿Me lo llevo? Muy bien. Documento. El culto a una deidad. Vamos a ver. La ciudad perdida de Hebed. Entrada de datos de Vega. En la larga y azarosa historia de la civilización de los centinelas, hay momentos en los que han quedado enterrados en el tiempo, capítulos olvidados que, desconocidos por los historiadores centinelas, aguardan a ser desenterrados algún día. La ciudad caída de Hebed es uno de ellos, pues apenas ha dejado rastro de los volúmenes de su pueblo. Esta próspera ciudad portuaria, una orgullosa y reluciente marca de conquista para los miembros de la tribu de Bezia, de los lejanos mundos exteriores, unió entre sí las distintas ciudades centinelas al inventar los portales de teletransporte. Por su destino, pero su destino no era perdurar. Perdida como otras muchas de las cruzadas del pasado de los centinelas, no queda más de ella que un montón de ruinas que se ha tragado el polvo de antaño habitable en Marte. Pues, hostia, está guapo, tío. Esto como fondo de pantalla es la hostia. Está muy guapo. Vale, aquí no tengo nada, ¿no? Ahí arriba es hot. Muy hot. O sea que no sé. Vale, bueno, se puede ir. Hombre, si aún no he entrado y ya estés haciendo esos ruiditos, como que se me van las ganas, ¿eh? Un sarcófago. Brother. Gracias, hermano. Vamos a mirar, he pillado unos cuantos, ¿eh? Ah, no. Es esto lo que he pillado. Y que me mejoro. A Big Fucking Gum no puedo. Esto. Esto. Seis. O esta. Este ya está. Ya está. Pues me falta solamente esta. Muy bien. Vale. Madre mía, qué berridos están pegando estos niños. ¡Hijos de vuestra madre, cabrones! Tiempo de recarga de escudo de energía es de un 37,5. Transformación móvil. Mira, si tuviera esta, queda con dos. Bueno, tengo cinco células, ¿eh? O sea, cuando volvamos al castillito volador, al castillo de Grayskull, va a ser la hostia. ¡Hostia, tú! Dime que... No, mierda. Be fucking gun, ¿no? Joder. Vale, Pues así que va, vale, ¿eh? A gusto, ¿no? ¡Hostia, cabrón! Seas cerdo. Joder, puta. Muérete, perra. Me encanta cómo suena. Ah, he fallado. Me encanta.
He fallado. Ahí, 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 ese sí, ese sí. Vale, ya está, ¿no? Sin munición. Vale, vámonos. Gracias. Hostia, cerdo. Eso no me lo esperaba, tú. Hostia, que me he caído, tú. Lo hemos liado. No jodas. Vale, ¿dónde está ese demonio cabrón? ¡Demonio cabrón! Vale, estoy en ello, estoy en ello. Mío. Joder, macho. Cabrón, este. No jodas que me deja la munición del Big Fucking Gun ahí. Ah, no, vale. Toma, come. Joder. Dejarme en paz, coño. De puta. Porco. ¿Cómo voy de? Ya está, vale, guay. Uf, qué chungo es este juego, tío. Gracias. Por si acaso, ¿sabes? No pierdo nada por hacerte eso. Y puedo ganar mucho, así que... ¿No lo pillas? ¿No?
Vale, entonces esto aquí ya está. Vale, pillamos la célula del Big Fucking Gun. ¡Oba! ¡Hijos de puta! Hola, ya me vi fucking gun. Qué poco ha durado. Ha sido breve, pero intenso. Coño. Coño, no, pubiana. Nothing, ¿no? Nada. Hola. Tentáculos de magma más chulos. El portal de delante te llevará a Sentinel Prime. Y si no quiero. Guarda el sacerdote del infierno de Azrath. Viaje rápido desbloqueado. ¿Cómo era? Mostrar viaje rápido. Está todo, ¿no? Sí, está todo. 80%, loco. Qué bueno, tío. Creo que solamente me habré hecho dos o tres mapas de todos los que hay así. ¡Ahí va la hostia! ¡Luce! ¡No! Iba a decir lucecitas, pero no, es mentira, es oscuridad. ¡Ya está! ¡Buf! Oye, pues lo agradezco que sea un mapa tan corto, ¿eh? Hubiera preferido que los mapas fueran así, de horita y media, dos horas, a mapas de 3-4 horas, ¿eh? También es que me he enganchado mucho, pero... Pues nada, pues guardar, salimos y guardamos. Ala. Seguro, hombre, of course. Mañana más y mejor. Espacio profundo. A ver. Personalizar el Slayer. Astro. Ah, hostia, está guapo. Otorgado por el logro Ito. Está guapo, pero no, no. Yo al final me quedo. Comedunga el clásico. Interpretor, el normal. Esto es crema, tío. Esto es crema. Ametralladora, Gatling. Sí. Es la de la QuakeCon, ¿no? Por los dibujos y colores, es la de la QuakeCon. Ay, espera. ¿Esto qué era? Ah, pues sí, sí. Esta escopeta al hombro. O un machorro. ¡Os voy a reventar, hijos de puta! ¡Tip! Ese pedazo de Dungai. Ah, ya tengo más cosas aún. Icono. El de Marte. Limpieza total. Es que este... Yo soy de técnico de limpieza. Venga, voy a ponerme esta. Técnico de limpieza. Título de la UAC o de la QuakeCon. Veterina Deluxe. A ver. Sí, ¿no? Está guay. Ahí el Dungai fregando. Sí, señor. Y fondo, nada. Tengo ese de la Tierra a Marte. Sectario. Ah, este es el de la UAC. Sectario o infierno en la Tierra. Marte, hombre, claro. Sí, hombre, este, claro, claro. Más representativo imposible, tío. Más representativo imposible. Espera, me quitan esas mierdas. No, más o menos ocupan lo mismo. Ese pedazo de Dungai, loco. Una foto. Sí. Dios. Únete al Discord oficial de Doom. Nada, no me interesa. Pues nada, chavales, vamos a dejarlo por hoy y continuamos mañana. Hostia, está guapísimo. Está muy guapo. Pues ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Ya sabéis, como siempre, muchas gracias. Hostia, se me ha olvidado la cuña. Se me ha olvidado la cuña. Como siempre, si os ha gustado, pulgarcito arriba, compartirlo con los amigos. Hostia, se me ha olvidado la cuña. Pues eso, que adiós.